Ahí en la calle Champaquí, la señora había dejado la vivienda sin moradores, pero con medida de seguridad. Y bueno, se pudo ver que los delincuentes por la parte de atrás, habían ingresado por un ventiluz que da al baño. Y bueno, ahí ingresaron al interior de la vivienda y le han sustraído únicamente una mochila con documentaciones varias y dinero a precisar. ¿Alguna información, alguna sospecha? Y estamos manejando ese dato. Tiene que ser alguien que conocía la vivienda, en razón de que únicamente se trajo la mochila, no otras pertenencias que estaban de valor dentro de la vivienda. ¿En qué horario habría ocurrido? Eso ocurrió alrededor de las 18 o 30 horas. ¿Algún otro hecho? Y tenemos un accidente de tránsito ahí en Ojo de Agua y Malvinas, Argentina. Una motocicleta versus una camioneta, un Amarok. Por suerte, fue un choque, digamos, no fue de consideración, con escoriaciones leves. Fueron remitidos, el resultado fue, el lesionado fue el de Rodo Menor, fue el Hospital Santa Rosa, en la cual no revistaba gravedad, y bueno, se dieron de alta los dos. ¿Los involucrados de qué localidades son oriundos? El de la Amarok, de Buenos Aires, y el Rodo Menor, de la moto, el de Cumbrecita. ¿Algún hecho en Villa Berna tuvieron intervención? Sí, en Villa Berna tuvo un procedimiento en el cual hubo un sujeto detenido. El móvil acude al lugar, son un llamado de una vecina por un señor que vive también ahí, por razones vecinales. Había un problema entre vecinos. Cuando se llega el móvil policial, entrevista a ambas partes, donde este señor es un sujeto mayor, empezó a exaltarse, a agredir al personal policial con un palo, en el cual lo golpea al personal policial, en lo cual es reducido y aprehendido el mismo. Está a disposición de la Fiscalía de Río Tercero por el hecho de amenaza y lesiones. ¿Permanece detenido? Sí, hasta el momento sí. ¿Aquí en esta comisaría? No, está en embalse.